Okay, siento llegar tarde. Tranquila, hace... buen tiempo. ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y al Escuadrón Houndwolf. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy... preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? ¿Si aún me tratan como a un monstruo? Es... Ah, ah. Mírame, de monstruo o nada. Lo soy. Lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy. Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? Pero... ¡Eh! Tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien, bueno. Deja que te enseñe algo. Ya sabes lo de Miranda y la mutomicosa, lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Cómo yo? Exacto. Uh, lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede... Eliminar la mutomicosa del anfitrión. Cristal purificador. Si conseguimos uno podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No, no, pero sus notas no están completas. Sin embargo, creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿qué esperas? ¿Dónde está? Um, ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta, almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda, y todo lo que ella sabe. Si entras en su conciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su conciencia? Bien, te explico. Tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú <laughs> Joder, yo no lo sé. Prueba a tocarlo tú. A ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Por qué no? ¿Rose es tan rara? Sí. Es como si viera cosas que no existen. ¡Qué miedo! No te acerques, bicho raro. ¿Quién querría ser amiga suya? está claro que ha movido algo en su mano. ¿Pero qué le pasa? ¡Cállate! ¡Monstruo! ¡Qué miedo! ¿Sabes el poder que alberga? Se ha movido algo en su mano. ¡Monstruo! ¡Pero no ¡Por favor, Estoy aquí. Kay. ¿Kay? ¿Dónde estás? Kay. Esto no me gusta.